Siento igual de callado que yo, frente mío, y me quedo observando un tiempo como si fuese amigo mío. Estar del último vagón, salir de turno, todos vamos cansados, hambres y apurado, hacer combinación para algún lado. Estoy bebiéndome, observando mi camisa del trabajo, que no alcancé a sacarme por irme deprisa abajo del turno que no aguantaba. Mientras todo esto pensaba, tu letra me salvó de suicidar, me dijo: "No molestarte, solo deberías saberlo, mijo. Decir que me ayudaste, estuve un paso y soy paloma que salvaste. Esto quizá no te interese o venga el caso, pero te tengo enfrente y creo que debería decirlo. Estas cosas no pasan, solo suceden en libros, y no busco idealizarte. Es más, no quiero molestarte, se te ve cansado. Yo quería contarte que mis tormentas mentales estuvieron por hundirme. Eran grandes vendavales, yo sentía que quería irme de este plano. Me ayudaste a replantearme la verdad, que no sé cómo, alguna frase de algún modo, aún yo no entiendo todo. Supongo que es el peso que debo cargar yo solo. Perdóname por molestar, fue un gusto solo saludar. Ha llegado a mi estación, homie, me tengo que bajar". Hoy día es un día especial porque es un día de un clásico. Por mucho tiempo quisimos tenerlo acá. La verdad es que para nosotros es un placer que venga un referente aquí a la casa. Juan Pablo, padre, bienvenido a la casita, güey. ¿Cómo está usted? ¿Y usted? Bien, pues. Muchas gracias por invitarme. Feliz de tenerlo acá, pues. Gracias, gracias. Dico sí. Tenemos un poderito Dico sí. Ah, oh, hermoso. De los chiquillos. Y mire quién tenemos ahí, su compadre. Mi hermano Matías. No me dejaron la hueá hinchada. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo se llama él? Blanquita. Blanquita, ella. Blanquita. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o no? Todo bien, todo bien. ¿Todos te dicen Juan Pablo? ¿Nadie te dice Juan Pablo ya? Sí, mi más cercano me dice Juan Pablo. ¿Sí? Sí. De hecho, me gusta más que mi hija Juan Pablo que viene. ¿Y doctor? ¿Qué le dice doctor? Generalmente como la gente que no me conoce me dice doctor. Hola doctor, ¿cómo está usted? Claro. Doctor. No, de repente igual a algunos amigos en señal de amistad. Es que claro. Doctor tiene una cosa... ¿Ah? Tiene una cosa linda. Como de título. Sí. Sí. ¿Ah? ¿Te ha catapultado ese...? Sí. Ese que, nombre, ¿no? Claro, claro. Fue como me tuve que quedar con el nombre después de un tema. Sí. Como que quedé con ese nombre. Quedaste. Oye, sí. ¿Atendida, pues? Hola. Señorita, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Se bueno. conocieron? Sí. Sí. ¿Hace años? ¿Hace años? Sí. ¿Cuántos años más o menos? Sí. ¿Más de 10? Mucho más. Sí. Mucho más. Pero sí. Acá, pues, aquí tenemos un rito el programa. Mira, sus buenas nights, ¿no? Sí. ¿Ustedes se achoraron con esto? Ahí estamos, pues. Bonita, pues, compadre. Aquí, recuerden que su Yeezy también aquí las pueden encontrar en Bol. Ahí está, Bol en el Costanera Center, 1000 metros de tienda para que ustedes busquen lo que más les guste, ¿eh? ¡Siéntese, pues! Ya, mi rey. Siéntate, sí, Juan Pablo. Tenemos juegos, tenemos de todo, tenemos un picadillo. ¿Qué es lo que es esa calavera? Creo que es tabaco y marihuana. Tabaco y marihuana, anda trayendo mixto. Tenemos muchas cosas. Oye, mi micro, esto, muchas gracias. Usted sabe que yo aquí, en este programa... ¿Atenía qué va a tomar? ¿Qué va a tomar tú? ¿Juguito? ¿Qué quieres tomar? ¿Una cerveza? ¿Un juguito? ¿Una cervecita, un juguito? ¿Una cervecita livianita? Muchas gracias. ¿Sabes jugar Scrabble, Juan Pablo? Es el que junta ahí como palabras, ¿sí? Como letras para hacer palabras. ¿Sí? A grandes rasgos, pero no cacho todas las reglas. Oye, yo aquí cuando viene el letrista a nuestro programa, me pongo serio, ¿ah? ¿Eh? Y todo para que la gente vaya un poquito poniéndose a tono y entendiendo de quién estamos hablando, ¿ah? ¿Eh? Porque no cualquiera siga aquí al asiento de la junta. Le agradecemos que hayas venido. No, gracias por la invitación. No, gracias por querer conversar con nosotros, además. Estamos felices. Juan Pablo Araya, conocido en la calle y en el rap como Benévolo, Bene, Doctor Bene y Juan Sin Tierra. Parte de su carrera musical en la época del colegio en el grupo Cuarto Universo. Canciones como 40 días, El lado oscuro de la luna, El salón de los espejos, Temazo del 2004 y el 2005.
participó del colectivo Family de MCs y de ahí, de manera natural y orgánica, se une a una de las bandas más importantes del rap en habla hispana desde Conchalí y la Norte para el mundo. Saben bien de quiénes les hablo, ¿no? Fichas de Mente Sabia que, bueno, conocimos ya en algunos capítulos pasados y que, por supuesto, la mayoría de ustedes que está aquí pegado en este programa más de alguna historia conoce de ellos. ¿Voy bien, doctor, no? Muy bien. Un aplauso a doctor que vino acá. Un aplauso y el primer salute. Salute. Salute con el tecito yo también. Salute. Salute, Atenea. El 2009, ya siendo parte de la MS, sacan el disco Bitácore, ¿no? 2013, Jardín del Sótano, y 2016, Elefante, ¿no? Agregando además que el 2014 saca su primer disco de solista clásico, a esta altura, Salven a las Palomas, junto al productor Fen. Hoy se encuentra preparando su nuevo disco solista, que llevará el nombre de El Libro Mudo, ¿no? El Libro Mudo, del cual ya hemos conocido varios sencillos, ¿no? Una canción que me rompió la cabeza, Estación Junio, maravillosa, Nudo Ciego, e Indivisible ahí con Matías, que vimos el videoclip, también está Shiva, y bueno, se vienen muchas más, ¿no? Sí. La verdad es que yo he anotado todo esto para presentar y que ustedes conozcan algunos datos de nuestro invitado de hoy día. Le damos la bienvenida a este artesano del rap en exclusiva, capítulo 48 de La Junta, Doctor Bene. Gracias por venir. ¡Grande, Bene! ¿Cuándo partió la magia? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo tiraste tu primer rapeo, tu primer freestyle? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo, si hay un momento icónico, una cosita? Conectado con el rap, fue mi primo. Él tiene 3 años más que yo y él era, bueno, el rapero de antes que yo, obviamente, y cuando yo tenía como unos 13 o 14, él me hizo freestylear por primera vez. ¿Y dónde? ¿En la casa? ¿En el libro? No, él vivía cerca del Parque Los Reyes, entonces ahí se juntaban con unos amigos afuera donde vivía él y claro, pues ellos rapeaban y todo, y yo miraba nomás, yo escuchaba. Yo partí haciendo, me gustaba grafitear, me gustaba hacer como tag, andaba con mi croquera, mi sticker, plumón jumbo, linterna, qué sé yo, las manos cochinas. Él era más metido en la bola de todo esto que era como en un mundo desconocido. Pues. Entonces él me tiró los leones y ahí como que le agarré el gusto a freestylear. Entonces, bueno, ¿y ahí andáis pintando todo? ¿Qué tenía ahí? Unos 13, 14. ¿13? ¿Y sí. Con sí, todo pues, el plumón de látex, las manos sí, pues que estoy con y todo, el jumbo con tinta zapatera, todos los plumones había, pues, sticker, la croquera, una como esa, pero con todos los grafitis que estaba haciendo. Oye, y el pupitre del colegio, todo pintado, ¿no? Todo. Sí, pues echándote clase de matemáticas, claro. Por no pescar y estar haciendo nada. ¿Y te concentrabas en el grafiti? ¿Te concentrabas en el...? Me gustaba harto, sí. Claro. Me gustaba harto. ¿Y de dónde venía esa inspiración? ¿Por qué? No sé por qué contar me gustaba. Cosas, ideas, la forma, la figura. No sé, siempre me gustó un poco el dibujo. El dibujo, ya. Pero también me gustaba escribir. Pero hasta ese punto no lo había llevado al punto de hacerlo en música, sí. Donde escribía como pensamientos o cuentos cortos, siendo cabros chicos. Bien chicos. Escribía como cuentos de una hoja o dos hojas. Y ahí va al Parque Los Reyes, empecé a ver todo esto y te empieza a gustar la onda. O sea, fue mi primo el que cuando yo iba a su casa él me mostraba los primeros cassettes. Él me empezó a nutrir con todo lo que era más chileno. Porque yo, por lo del graffiti, me empezó a llegar mucho, no sé, por hip hop gringo en esa época, Alcoholics o francés, NTM, IAM, español. Pero chileno yo no conocía mucho, la verdad. Y él me empezó a mostrar, no sé, por Tiro de Gracia, Calambre, Nueva York, entre otros, Emisora en esa época. No sé. Y ahí tú cachai que puede haber flow, puede haber onda en la música en nuestro idioma, ¿no? Claro, claro. Claro, cuando escucho al Epicentro, sobre todo de Calambre, ¿cachai? Me gustó mucho cómo lo hacía él. Y después ya cuando escuché un disco en español que era de Dave B, que en paz descanse, con Doble H, cuando escuché a Doble H eso me voló la cabeza y como que dije, oye, Doble H, aquí hay algo. Él lo hace como me gustaría que sonara en castellano. Y dije, ah, se puede entonces. Entonces ahí como que me interesa en escribir. O sea, primera vez que te des cuenta que escribiendo en castellano podía sonar con el flow, con la onda, sí. Dar con el tono. Sí. Claro que siempre sí, yo creo que para tu generación era como un misterio, ¿no? Como que era una... Tipo, era una época complicada porque había como aparecido el internet hace no tanto, ¿cachai? Y en ese tiempo como que tampoco... Ahora con Spotify y todo podía acceder, o YouTube podía acceder a mucha música, pero en ese tiempo no, todavía iba al Bio a encontrar cassette y CDs, ¿cachai? Y ya cuando apareció en internet era como Audio Galaxy, qué sé yo. Oye, ¿y dónde vivía ahí cuando chico? ¿De dónde Mi familia es toda de la Norte, de allá de Independencia. Independencia. De La Juanita. Ya. Y después nos vamos para la Florida. Y después terminé en Bilbao. ¿Y a qué edad te fuiste a la Florida? A los 8 años me voy a la Florida, no, a los, como si, a los 8, de los 8 en adelante. Estoy desde que nazco hasta los 8 en la Juan Antonio Río, después de los 8 hasta como los 16, 17 en la Florida, en Rojas Magallanes, en 18 en la Vía Licahue, y después nos fui a Paidó. Y es importante ese cambio, tío, ¿no? Para la Florida. Sí, fue un cambio importante. Lo que pasa es que mi familia siempre quiso
Mi mami como que quería una mejor vida para nosotros que la que había tenido ella, ¿cachai? Y mi papá, pues, toda mi familia es de la Norte, de Independencia y también del campo, pues, ¿cachai? Llegaron del campo, Santiago. Entonces, cuando les empezó a ir un poquito mejor, lo primero que quisieron fue cambiarse de comuna. Y en ese tiempo la Florida era como una de estas comunas jóvenes, así como prominentes. Es como, ya vamos a tratar de hacer vida allá. Y se fueron para allá, pues. ¿Y tú eso lo viviste, lo sentiste? Sí. ¿Todo este relato? Sí, pues sí, totalmente, porque eso como que... Esa fue la parte en la Florida donde yo conozco más el hip hop, por así decirlo, y el graffiti. Pero siempre de un lado para otro, porque mi primo seguía viviendo en la Norte, entonces no, todos los fines de semana yo iba para allá. Y lo que yo digo ahora, pues como que mi familia trató de alejarse de la Norte, pero después como que... Por ejemplo, todos mis amigos ahora son de la... Donde si yo nunca me hubiera ido de La Juanita, yo igual habría terminado conociendo al Matías, a la Dolpa, todos los que son mis compañeros de grupo, entonces como que te hacen pensar en el destino. Igual. Pero te hizo que sea un equilibrio, ¿eh? Claro, porque la vida tiene, te regala estos espacios, pues. Sí, sí. ¿Eh? Y finalmente es tu historia, ¿no? Va grabando tu propia onda, tu propia forma de ver las cosas, de pensar. Sí. Pero ¿cuándo ya empecé a escribir? Bueno, pasé como del tratar de grafitear, porque tampoco era bueno, o sea, estaba como en eso, aprendiendo, siendo chico y todo. Empecé a freestalear yo, en realidad. Empiezo a freestalear y me gusta, hasta el día de hoy, me gusta freestalear. Entonces, yo no pensaba en escribir letras todavía. Era solo freestyle para mí, ¿cachai? Y andar como rayando y todo. Y después, que escucho a Doble H, y ya motivado por las cosas que me ha mostrado mi primo, yo voy a empezar a intentarlo, ¿cachai? Y ahí empiezo a escribir. De haber sido como a los 15, 14, 15, entrando a los 16, ya que estoy como ya... ¿Y las primeras letras de qué son? ¿Qué te llamaba la atención? Yo creo que las primeras letras son como más estructuradas, así como ya, escribamos sobre la amistad, weón. Las ideas son más concretas, no son tan abstractas. Siento que quizás me he vuelto más abstracto con el tiempo, o complejizado un poquito más eso. Era más básico al principio. Ya, pero era la forma de empezar, la forma de... Sí. Porque además tiene que haber un ejercicio entre el texto, el contenido, pero también las rimas, también el flow. Claro, es que una frase que me dijo mi tata que me marcó mucho cuando chico, porque a mí siempre me ha gustado tocar piano, pues, ¿cachai? Entonces yo andaba con un pianito chiquitito y llegaba a la casa de mi tata y yo me acuerdo que de haber tenido como unos... O sea, fue antes de eso, de haber tenido unos 10 años, 9 años. Me acuerdo que yo había escrito una letra y le cuento a mi tata, escribió una letra, una canción. Y ella me dijo, y en ese tiempo todavía ni siquiera había para grabar, me dijo, apenas podáis grábala antes que se le ocurra a otra persona. Porque las ideas no pertenecen a nadie. Entonces nunca se me olvidó eso. Y siempre tuve ese miedo de cabro chico. Decía, claro, si no lo hago, se le va a ocurrir a otro quizás. Entonces como las ideas no le pertenecen a nadie y vienen de cualquier lugar, empecé como después más adelante, quería materializar eso. Por eso me puse ya... Pero la seguridad de los abuelos, sí. ¿Ah? Sí. Brillante, weón. Y de ahí te pusiste después a grabar como loco cuando... Apenas se pudo. Sí, porque pienso, o sea, cuando empiezan a aparecer esto y grabando hechizamente, weón, anda... Yo empecé haciendo pistas con equipo, con mi mismo primo, el que me metió en el rap. Tenía en la casa de mi tío, ¿dónde está? Sorry, tío. Nosotros le sacábamos los cassettes, ¿cachai? Y le poníamos scotch o diario, ¿ya? El que tú podías regrabar. Claro, y esta casetera con dos de estos dos. Entonces, uno le ponía play y otro rec. Entonces, lo que hacíamos, yo con este teclado chiquitito, empecé a hacer mis primeras pistas porque tenía un micrófono como ambiental. Pescaba el cassette de, no sé, de los VGs de mi tío, lo rebobinaba, le ponía los scotch y empezaba a grabar dos minutos de puro bombo, plato, caja, bombo, plato, caja. Entonces, le ponía play después, lo rebobinaba y empezaba a sonar el bombo, el plato y la caja. Y en otro cassette empezaba a grabar entonces, ya sonando con esa web play acá, ya unos pianitos, pa, 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 pa. Y me desperdiciaba. Tenía que pensar que cada cassette que pasaba ahora tenía integrada la batería y el piano. Entonces le pongo play a esta hora, batería, piano, ya le voy a poner otra guama. Entonces me pitía unos 5 cassettes por cada pista que quería hacer, que agregarle a la pista, y le cagaba todos esos cassettes a mi tío. Sorry, tío. Sorry, tío, pero hagámosle un homenaje. ¿Cómo se llama? Tío Miguel. Tío Miguel. Pero nunca fue mañoso, parece, porque... No, no. Aportó el papá. Aportó la música. Sí. Y tu primo igual, pagamos el homenaje a tu primo. Mi primo Alonso también. Primo era un hombre de bien, veterinario. Tomó el buen camino. Y ahí empecé a hacer tus primeras pistas artesanales y todo, y te hacían sentido, ¿no? Te gustaban cuando terminabas y cuando todo, ¿no? Pues... Sí, pues de hecho así empecé a grabar mis primeros temas con esas pistas como hechizas que yo hacía, ¿cachai? Y que imagínate que sonaban como el pico, porque iba regrabando y regrabando, regrabando. Entonces después yo descubría con los computadores que eso que hacemos hoy en día los computadores como multitrack, básicamente yo lo hacía con los cassettes, sí, ¿cachai? Claro. Quemando cassette. Entonces me di cuenta que después la tecnología me facilitó eso. Oye, ¿y tenías algo guardado eso, no? Tengo un compañero de curso que hasta el día de hoy me muerde, porque un amigo, esos son amigos que uno tiene así como del colegio, el Fabi, que iba a venir conmigo hoy día, pero no pudo. Y ese weón es tan amigo mío que se tiene grabado guardado cassettes de mis primeros temas. Pues yo le digo, no se los puedo mostrar nunca a nadie, esa weón. ¿Y cuando te los muestra a ti qué? No, me hace bullying, no lo dejo que me las muestre. Es que a ti no te gusta escucharte, weón. No. ¿Cómo es esa weón? ¿Cómo es hablar?
desde mi punto de vista, no quiero faltar el respeto al otro artista, ¿cachai? Pero yo considero que para mí, por lo menos, lo encuentro un poco ególatra escucharse a sí mismo. Es como un actor que vea sus propias películas. No sé, y puede ser, y está muy bien. Yo voy a casa de amigos y están escuchando sus temas y está todo bien. Pero si tú vas a mi casa, nunca me vas a escuchar a mí escuchando un tema mío, no existe. Es como que ya lo hiciste y fue. Claro, porque la música yo la hago para mí, pues, ¿cachai? Onda, no la hago pensando en los demás. He llegado a un punto en que quiero hacer mi música como para ayudar, ¿cachai? O sea, quiero, me gusta la condición humana. Pero como yo también soy humano y uno se va sanando a sí mismo también, yo hago las canciones y son mías durante el tiempo en que yo las tengo en mi celular, en mi pendrive, y las voy escuchando cuando voy en la micro, y las escucho durante mucho tiempo para encontrarle falla, a lo mejor quiero llegar a cambiar algo. Entonces como que es mía durante todo ese tiempo, y una vez que ya va a salir, se va a subir, yo dejo que se vaya, y ya no me pertenece. Ya fue mía durante mucho tiempo. Y cuando ya no me pertenece, ya no, yo solamente la escuché hasta embellecerla al punto de que fuese la canción. Después ya no me pertenece, entonces no tiene sentido escucharla. Ya. Y ahí la soltáis. Obvio, ya no es mía. Ya. La idea no son de nadie. La idea no son de nadie, es que grabarla, ya la grabaste, se fue. Ya la hermoseaste y se fue. ¿Te cuesta soltar las canciones de repente? Me cuesta soltarlas, sí. Me cuesta, me enamoro de ellas. Viven en mi celular, en mi pen. Después digo, algunas nunca van a ver la luz del día, jamás, porque siento que no están a nivel. Ahí las tenía ahí, sí, están ahí, y dan vuelta ahí. Y a veces no salen, y reciclo un párrafo para otra cosa. Por cada una canción que sale hay 10 que nunca van a salir. Por cada una que sale hay 10 que ya... Sí, que nunca van a salir. En el celular. Claro, y por eso también me demoraba harto en este disco. Son solamente esa una. ¿Cuánto te demoraba este disco? Como 2 años. Caleta, quizá un poco más, 3. Sí. Pero ya estoy en ese punto en el cual ya tengo todas esas elegías y puedo decir, voy a sacar video, video, video. Onda. Sé que el material es consistente en el sentido, bajo mis parámetros, pues, ¿cachai? Me exijo ciertos parámetros que son como ese, pues, ¿cachai? Tiene que ser esa una de entre esas 10. No lleno el disco con las otras 9. Podría, pero no lo hago. Oye, ¿cómo llegaste a Mente Sabia? Estábamos en Cuarto Universo, estaba por acabarse Cuarto Universo y teníamos un piño, una familia que se llamaba la Family MCs, que se hizo con puros cabros de la Norte también, pues cuando... Es que el hip hop funcionaba de una manera distinta en ese época. ¿Me puedo sacar este cabrón? Sí, por favor. Tenías que viajar mucho por todas las comunas independientes donde tú fueras. En tu casa podés comerte una papita. No, pediste un picadillo, ¿no? Sí. Pediste cositas para picar. Cualquiera que vivió esa época sabía que habían tocatas todos los fines de semana, algunas a lucas, algunas con alimentos no perecibles o de 500 pesos. Y tú tenías que viajar, pues. Entonces un fin de semana había tocata en Peña, otro en Maipú, otro en La Pintana, donde estuve freestyleando con mi compadre ahí. Como las vueltas de la vida. Entonces, tú ibas conociendo a todos los cabros, todos los que suenan hoy en día, todos los que existen. Nos vimos desde cabros chicos en todo el escenario de distintas comunas. Entonces, con algunos tú hacías buenas migas, te hacías amigos. Algunos conocidos nomás. Y sucede que con Mente Sabia, con Norte Dame, con Rap Chilenismo en esa época, se armó una muy buena onda con nosotros, con Cuarto Universo en esa época, y formamos esta familia grande que era Family MC. Y cuando se está acabando Cuarto Universo, me ofrece Mente Sabia, así como preguntan, oye, ¿qué voy a hacer tú ahora? Y dije, no, yo creo que voy a concentrarme en sacar cosas solo. Y me dijeron, pues sí, pero oye, pero únete con nosotros, y ya soy parte de la familia, donde ya tenemos todo esto, ¿cachai? Sigamos para adelante juntos. Y fue como súper orgánico, pues ya éramos amigos, que era lo más importante, ¿cachai? Fue como cambiar de nombre nomás. Cambiarme de equipo. Claro, cambiarte de equipo, pero dentro de un equipo. Claro, claro. Me cambié como del Real al Barcelona, ¿cachai? Cero atado. Y has logrado mantener, ¿eh? Porque en estos tiempos en que los proyectos son más individuales, donde usted ha logrado hacer el... Sí, sí. El loco es igual. Sí, lo hemos logrado. Cultivamos mucho las carreras solistas también. Sí, claro. Consideramos que es importante que todos los pilares del castillo sean fuertes, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, teníamos Matías Chinaski con su carrera, tenía El Terrible, tenía Alguna Vez también, que tiene los DJ Pérez, que puta, quizás uno de los mejores DJs de Chile, ¿cachai? Es productor también, ¿cachai? Y humildemente yo también hago lo mío. Claro, fluye cada uno por su cuenta, pero en conjunto también. Claro, todo siempre vuelve, esa siempre ha sido nuestra mentalidad, todo siempre vuelve al mismo castillo. Háblame de DJ Pérez, es tremendo, ¿no? DJ Pérez, para mí, uno de los mejores de Chile, junto con probablemente Anti-Och. No sé quién más está a ese nivel de habilidad realmente de ellos dos, pero el Dani, lo que tiene el Pérez es que también es productor. Entonces, por ejemplo, ahora está trabajando con muchas mujeres que cantan como La Maca Más Que Música, qué sé yo, La Glo Herrera. Y Pérez tiene como el scratch, como el man. Cuando yo lo veo es como, tiene en sus manos la magia, ¿no? Sí. Es especial eso, es como, sí. Toca muy bien. Un entrenamiento, sí. No sé cómo lo hace, pero rígido, sí. Rapea con las manos. Rapea con las manos. Sí, esa es la idea, rapea con las manos. Saludos, Danito Pérez. Sí, sí, Pérez, yo todo el pillo, todos mis cabros. Claro, hablamos más de los que están cantando, pero DJ Pérez tiene su magia, es que le mandamos un abrazo. Sí. Te pregunto, ¿qué es un día perfecto para ti? Mi día perfecto es estar con mis dos gatas y mi perrita. Sí, tranquilo en la casa. Es un día perfecto. Sí, no pido más que eso. Ya. Y tener un poquito de hierba. Para irle agregando. Claro, ahí sería más perfecto. ¿Son dos gatas y una perrita? ¿Cómo? Sí, son dos gatas y una perrita. Solíamos ser, o sea, solía ser otro perrito también. Sí, es un matriarcado. Matriarcado, sí.
¿Dos gatitas, una perrita y qué edad tienen ya? Mi perrita tiene 8 años y las gatitas tienen, una debe tener como unos 3, como la rescaté en la calle, es como un poco, pero debe tener unos 3-4 años y la otra, la Chitara, que es más chica, tiene como un añito. Ya. Un año y medio. Y un día perfecto, ¿por qué te hacen el día? Son amorosas. Lo que pasa es que yo de repente como que rescato animales de la calle, ¿cachai? Y les doy como un hogar temporal y después les encuentro dueño. Pero así como sin ser parte de ninguna organización, ni ocupar mi nombre de BN, ni mis redes, no, nada de eso. Una que otra vez he hecho alguna publicación quizás, pero hago todo por debajo, ¿cachai? Tengo mis contactos y cosas. Entonces como que en ese sentido, los animales que se han quedado conmigo son animales que también me he encontrado. ¿Y de dónde viene tu amor por los animales? Por mi mami, yo creo. Sí, mi mami siempre me dijo desde chico, siempre nos crió con animales, siempre. Con perritos, con gatos. Mi hermano se llama Nacho por un gato, que se llama Nacho, que era un gato de ella. Entonces, ella siempre decía que era importante criar a los niños con animales porque son, lo hace más cariñoso, decía, y más como conectados con ese otro lado. Y quizás tiene un poco de razón. Tengo corazón de abuelita en ese sentido. Si yo tuviera una casa, pues estaría cagado, porque estaría pensando en traérmelos a todos para acá. Andáis mirando, andáis... Claro, es que cuando uno tiene ese foco de interés, a veces hay gente se puede ir por la calle, nunca vi yo ni un garden, pero porque no estás mirando. A lo mejor cuando tú tienes tu foco de interés ahí, pa, por eso te pillas animalitos y todo la... Claro. ¿Y de chico rescatabas animales, ¿no? O sea, no así como es. Una vez me pegué una cagada cuando chico, que era con las palomas, pues, ¿cachai? Que yo venía llegando, vivíamos en La Juanita todavía. Yo venía llegando al colegio y de haber tenido, no sé, hasta un primero o segundo básico. Y teníamos una... Había unas copas de agua gigantes en la calle de la esquina, pues, ¿cachai? Y ahí había muchas palomas que les faltaban como patas y cosas, ¿cachai? Entonces yo me las llevaba a la casa, pues, y las cuidaba, las metía en cajas de zapatos y en cajas de lado y las tenía todas debajo de mi cama. Yo en mi inocencia, cabro chico, pensé, puta, a lo mejor la puedo cuidar, puedo hacer que, no sé, se le regenere la pata o algo, ¿cachai? Voy a ver cómo. Y un día llego al colegio y escucho a mi mamá gritando, weón. Subo al segundo piso y me está sacando todas las cajas debajo de la cama, cabrón, weón, ¿por qué tenés lleno de palomas, weón? ¿Y cuántas palomas tenías, weón? No sé, como unas 20. ¿20 palomas? Debajo de la cama. En cajas distintas. Y le estaba comiendo y todo, weón. Ahí buscáis la caja y ponéis la paloma. Sí. No, pues yo llegaba y les daba comida, ¿cachai? Y trataba de que no me tiraran mucho ruido. ¿Pancito? Claro, pancito. Gusanos. Agarraba unos gusanos guatones como naranjos, me acuerdo, que habían harto en los árboles. Como una cuncuna. Les llevaba cuncuna, les llevaba pan. Y llevaba pasando piola, no sé, no haber sido tanto tampoco su semana. Oye, pero me hace la cabeza porque tu álbum, pues salvemos... También a las palomas, sí. Salven a las palomas. Pues, sí. ¿De ahí viene, no? Sí, pues de ahí viene en realidad. O sea, y después encontré otras razones también, pero esa es como la razón primogénita. Álbum clásico de hoy día y con este título, Salven las palomas, que tú hacías ahí el link pa atrás con esta anécdota, me imagino, ¿no? Sí. O sea, igual te marcó esa, ¿va? Sí, pues sí me acuerdo, sí me marcó igual. Me dio lata que me la echaran igual, pero entiendo que tenía que ser así, pues, ¿cachai? Si mi mamá me decía, oye, tienen piojillo y toda la agua, en realidad sí, pues sí. Pues. Es peligroso, 20 palomas abajo de la... 20 palomas pero no eran en casa abajo de la pieza. Qué bonita historia, man. Tengo un sombrero mágico, ¿ah? Mira. ¿Una paloma? ¿Vamos a sacar una paloma? Vamos a sacar una paloma herida, además. Aquí yo tengo mucho material, ¿ah? Con este sombrero mágico. Tengo letras, tengo nombres de canciones y quiero... irlas conversando contigo. ¿Te has fijado que el mundo del rap tiene una cuestión única que es como que la gente quiere saber, quiere descifrar qué está diciendo su artista, ¿no? Uh-huh. Como que tiene esa inquietud, como que tiene eso mágico, así, y se junta así, ¿y qué quiso decir, weón? Y es bonito, es igual, pues yo creo, ¿sí?, que es algo mágico que tiene el rap, la conversa de los amigos, la cantar, no, este weón lo dijo porque cuando era chico, no, weón, yo sé otra historia y todo, tiene algo bonito, eso es lo que, entonces aquí yo también me metí en esa ola, y así como nos regalaste ahora lo de las palomas, uh-huh, que está maravilloso, tenemos aquí algunas cositas, pues. Voy a hacer este mismo ejercicio con una rima. Vamos. Encuentra la verdad de un Chile sin memoria, un estrato sin equidad. Oculta, esconde, reescribe tu historia de forma esférica y maligna. Hombre sin virtud, compra Latinoamérica bajo el sello Cencosud. Dicen progreso, progreso, oligarquía, millones de pesos. ¿Quién diría? Ni tú ni yo veremos nada de eso. ¿A qué se refiere un poco? Sí. Quizás al nepotismo, quizás a que hay ciertos grupos económicos que tienen el control de todo y que dependiendo de esos grupos económicos y quizás los apellidos y ciertas castas, siempre van a ser como más o menos los mismos que se mantengan. Y generalmente, no sé, pues, los Rodríguez o los Araya, no encajamos tan bien en esos arquetipos que son como más, quizás de repente más de castas familiares. Entonces como que esas castas familiares uno pensaría que existen solamente en Chile, pero la verdad es que están en toda Latinoamérica. Que ahí tú veis que la proliferación se va
haciendo a través de este modelo económico. Yo igual sueño con unificar Latinoamérica, o de ver a Latinoamérica unificada, pero la gran pregunta es bajo cuáles reglas unificamos Latinoamérica. Bueno, y hay otros que también lo quieren hacer, pero bajo su óptica, y su óptica quizás no es la mejor. Saca tu alguna. ¿La leo? Sí. ¿Podría rapear tu parte de Déjame Mirar? ¿Podría? ¿Podría? Podría. Quise encontrarte entre mis sueños, buscarte en una nube y tu infinita eternidad navegaría en mi mar porteño. Sube y verás, he dibujado un cielo que nunca he mostrado, no conoces mi nombre, jamás me he presentado, no ha sido necesario, yo te observo desde lejos, para mí esto es suficiente, no estás loco ni complejo, es un placer mirarte sin que sepas que yo existo, no recuerdo el cuándo, el cómo, en mi mente no hay registro. ¿La cartera entera? No, pero está bien ahí. Bien, muy bien. Gracias, man. Gracias. Saca tu papelito. ¿Lo leo? Sí. Y decidí que escogería bien a quien llamaría amigo. No entienden de mis letras, simplemente van conmigo. Y esto tiene sentido. Al menos lo he aprendido. Y vivo realizándome en todo lo que he escogido. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente eso significa no tener amistades basadas en el interés. Que tus amigos no sean básicamente gente que está contigo porque así rap, por lo que ha sido, por el rédito que eso puede darle, ¿cachai? O, no, tus amigos tienen que estar contigo porque te quieren como persona y son capaces de sentarse a ver algo, ¿cachai? No necesariamente tienen que saber de tus letras ni lo que estáis filo, son tus amigos porque te quieren. A eso se refiere. ¿Y de repente sentís que llega mucha gente a tu vida por lo que hace? No, porque yo soy bien para adentro. Soy como, tengo un círculo bien cerrado y como que mis amigos que tengo como que me cachan y cachan cuál es mi onda, entonces como que no tengo mucha gente que entre o se acerque por el mundo del rap, por así decirlo. Y tengo la suerte de tener muchos amigos del mundo del rap, pero eso fue una coincidencia. Por ejemplo, el hecho de que un Matías Chinaski sea mi amigo, un Mantoy sea mi amigo y que son de los mejores MCs de Chile, yo los seguiría considerando los mejores MCs de Chile aunque yo viviese en Iquique o en Puerto Montt y nunca lo hubiese conocido como amigo. ¿Cachai? Tengo la suerte de que sea mi amigo. Pero eso es básicamente, pocas veces se va a dar en la vida de que tú vayas a hacerte amigo como de personas que hacen lo mismo que tú, vayas a tener muchos conocidos, ¿cachai? Y es un regalo cuando realmente tenía amistades dentro de eso. Incluso esos amigos tampoco necesitan descifrar tus letras, como yo no necesito descifrar las de ellos, los quiero por otras cosas. Qué loco es igual, ¿no? Uh-huh. Además que ustedes comparten música, son prolíferos, todo, el poder sacar ese elemento de la amistad es bonito igual también. Claro, claro. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuesta sacar un tema con cualquiera de mis amigos que son raperos porque nos juntamos a hermanear más que eso, pues, ¿cachai? Nos juntamos a reírnos, a conversar, cuéntame de tu vida, no sé, vemos cosas, nos nutrimos. No nos juntamos a hablar de música ni, oye, me gustó esta rima que hiciste, y me dicen, no es necesario, no pasa por eso, pues, ¿cachai? ¿Y hay alguna rima de un rapero chino que te guste? ¿No? Así que, una pequeña, así que, oye, bueno, esta weá, cuando la escuché, weá. Es que hay varias. Yo tengo la suerte que admiro a mis amigos, así como que... Pero así una rima pequeña, que tú digas, bueno... O incluso cabros que no son mis amigos, a ver, una pequeña rima, no sabría cómo, si quedarme con solo una. No, o sea, no te estoy pidiendo una. Ah, del Mantoy hay una que me encanta, que es de un tema antiguo de un disco del Fries, que es Cortesía, que dice, hoy es lunes, ayer fue sábado, la llamaba yo, no contestaba, ¿no? No sé, se me olvidó cómo, pero lo encuentro tan genial que te diga, hoy es lunes, ayer fue sábado. Entonces ya te está poniendo en un lugar en que te dice, bueno, este weón acaba de pasar 24 horas llamando a una mujer, pero te lo está diciendo de una manera tan bacán que es como que te llevó al tiro ahí sin decirlo, ¿cachai? Esas genialidades encuentro yo, me encantan esas genialidades metafóricas. ¿Te gusta la metáfora? ¿Te gusta el...? La metáfora compleja, sí, me gusta. Me gusta así como que diga, oh, puta la weá. ¿Por qué no lo pensé antes? No, me lo robo porque mi abuelo me dijo que... No, pero nunca con envidia, ¿cachai? No siento envidia, nunca podía sentir envidia por mi amigo ni por las cosas que hacen. Siento admiración. Creo que no existe una envidia sana. Creo que la palabra correcta es admiración. O envidias o admiras. ¿No le pondrías como esa cosa media dulzona? Te envidio sanamente. No. Admiro que lo hayas hecho así. También me lo dicen, pues eso es lo bacán. Porque tus amigos también... Hay un feedback dentro de eso, pues, ¿cachai? ¿De esta metáfora compleja cuesta hacerla, po? ¿Cuesta? ¿No es fácil? No. Necesita trabajo también. Sí. Lectura. ¿Tú leís más o escribís más? Solía leer mucho más y hoy en día creo que como todo es más audiovisual, quizás me alimento más de documental y cosas visuales también, ¿cachai? Pero sigo leyendo, pero no soy bueno para leer, no me gustan, no soy mucho de novelas ni cosas así. Soy más como de libro informativo, como que me podéis ver leyendo un manual de cómo pilotear un avión y nunca en mi vida voy a pilotear un avión.
pero me fascina y voy entendiendo a medida que leo. Weá, así, súper rara. Es biografía, ¿no? Claro, no, sí, biografía o cosas informativas en distintos idiomas igual. Cuestiones periodísticas. Claro, me gusta. ¿Cómo en distintos idiomas? Es que, claro, yo trabajé mucho tiempo en hotelería. ¿Ya? Entonces, como que me gusta mucho el... Bueno, inglés siempre lo dominé. Yo creo que por eso entré al hip hop también, porque yo cuando grafiteaba y escuchaba esto Alcoholics y todo, yo entendía lo que estaban diciendo. Entonces, por eso cuando escuchaba en castellano me hacía, decía, no, pues no están rapeando como debiese ser. Pero cuando escuchaba doble H dije, ah, este guano escribe en castellano como escribe en inglés. Entonces, como que así me entró el bichito de hacerlo. Y me gustan, claro, entonces trato de leer cosas en inglés, portugués hasta cierto punto, ¿cachai? Y en el hotel aprendí como varias cosas más. O sea, de repente si te pillamos leyendo un libro en portugués de cómo pilotear un avión... En inglés, no, ese está en inglés. Ah, ya está. ¿Y lo termináis, weón? ¿Lo termináis? Era como básicamente sobre el Flight Simulator de Microsoft. ¿Ya? Que es como un simulador de vuelo de Microsoft. Claro, ahí como aprendiendo un poco y el lenguaje, todo es el aeronáutico, alfa, beta. Pero hasta acá has leído harto, ¿no? Sí. ¿Tenés tú? Sí, he leído harto. Te voy a tirar un título de un libro, vamos a hacer una batalla de títulos de libro, ¿ah? ¿Eh? Yo te voy a tirar un título de un libro. ¿Y te digo el autor? No, weón. Bueno, tú me respondís con otro título de libro, lo que se te venga a la mente. Vamos. Nada de autor, no, sino una prueba. Pero ¿sí? Te digo como un título, aunque no sea el mismo tema. Que te venga con la onda, hagamos como una onda, ¿no? Ya. Sí. El juego es bueno, ¿ah? ¿Eh? La explicación es mala, pero el juego es bueno. Pa, yo te tiro un título de un libro, tú, pa, te respondí, pa, pa, y ahí vamos creando. Ya. 100 años de soledad. Te iba a decir 100 años de soledad. Y cachemos que me voy a decir esa hora. Como digo, tu abuelo, tiras el tiro que te la van a robar. Casi te la robo. Casi me la robo. Retrato en sepia. El túnel. Juan Pablo Castel, personaje principal. Claro. La reina Isabel bailaba rancheras. Oh, fantasista. Construían arcas. Las venas abiertas de Latinoamérica. Ah, oh, qué lindo. Los versos del Capitán. Papelucho. El Principito. Papelucho y mi hermana G. Papelucho aviador. Existe. Papelucho marihuanero. Papelucho y marcianeque. No, buena, muy bien. Gracias. Lindeos por esa. Ay, su guerra de libros, ahí está. Salud. Su guerra de libros. Saque otro. No, saquemos otro. Es que este libro mágico. La rima. Blanca y Dalí nunca se vieron más. Se habrían llevado bien de haberse conocido, haber nacido una era más cerca de él. Es que a veces en el libro de la vida, una coma separa en la misma oración a dos personas. Blanca y Dalí. Blanca y Dalí. Bueno, yo, como te digo, en esto de los perritos, yo tuve un perrito que quise mucho que se llama Dalí. Y él ya había fallecido, me acuerdo, el Dalí. Y yo había rescatado una gatita que se llamaba Blanca, la Blanquita. Un día estaba, me acuerdo, y estaba escribiendo una canción y me acuerdo que pasó la Blanca y la Blanca como que se echó en una camita donde estaba el Dalí y me puse a pensar, el Dalí me quería tanto y la Blanca también. Y como que en ese momento sentí que si hubiese estado vivo el Dalí, se habrían llevado bien. Y de ahí como que mi cabeza explotó y me di cuenta de que la idea abarca mucho más grande que eso. Entonces empecé a pensar que esto no solamente se aplica a ellos, sino que es más grande que eso. Personas en distintas épocas, distintos seres que a lo mejor pudieran haber tenido afín. En este caso el punto de unión era yo, pero pueden existir tantos puntos de unión desde una idea o un libro que te gusta a ti, pero a lo mejor a alguien en 1910 le gustó y tú nunca vayas a poder conocer a esa persona. Lo paradojal de que el tiempo divida a dos personas que sienten o piensan más o menos igual fue la idea basal, pero me inspiré en ellos dos. En tu mascota, en el fondo. Sí, po. Pero hablo de eso básicamente, de que a veces esta coma de haber nacido antes o después divide a personas que podrían haber sido muy amigas o llevarse muy bien o compartir intereses. Es loco, es como un multiverso, weón. Te adelantaste a Marvel. A Marvel, weón. Marvel así de la prosa. Matías sabió este tema, contó un poco la historia. Lo supe. Y él dijo ahí como que, no sé si sea, estos secretos no se cuentan. No, le puso un color, no, le puso un color. No sé si sea enojar y... No, él sabía que no. Muchos pensaban que eran dos personas y todo. Claro. Y bueno, es que esa es la gracia también, porque que como que ya la obra ya no te pertenece, tampoco me corresponde a mí estar explicando qué significa, porque hasta eso es lo bacán. De hecho, me enamoré del hip hop por eso mismo, po. Cuando tú escucháis las canciones, eso de tratar de entender las metáforas, tú pensáis que dijo eso, es como la maleta de Pulp Fiction, po. Nunca se sabe qué hay dentro de la maleta, po, bueno, y siempre la, y siempre que estáis, es como, y quiero quedarme con no saber, no quiero ver la explicación de Tarantino cuando cuente qué chucha había en la maleta. Necesito ese final, me gusta ese final que el cerebro complete la imagen, y siento que el hip hop, una buena letra te puede dar eso. Cada persona puede andar por la vida con su traducción, digamos. Claro, relleno la línea punteada. Bueno, es bonito eso que hace el hip hop. ¿Puedes decir un secreto de Matías tú, no? Que yo creo que dejó él esta situación como para empatarlo, ¿no? Pues no, no va, ¿eh? Así como con la letrita de Mati. Claro, para que no se la lleve pelada. Ah, ¿están todos pelados? Sí, sí.
Nos gusta ese estilo. A ver, ¿qué podría, así como, una, como revelar un secreto de una letra del Mati? El menos doloroso, nomás, para que no... Tiene que ser el de letra, sí, lírico. Un secreto lírico. Tendría que pensarlo más. ¿No? Sí, ¿no? Tendría que pensarlo más. Es que él lo hizo a propósito. Saca otro papelito. Vamos a ver. ¿Podrías rapear Sombrero Mago y te podría ir interrumpiendo para ir descifrando la letra? Bueno, ¿hasta cierta parte lo podemos? Sí. Yo te voy a ir interrumpiendo. Ok. Toma el sedante aquí conmigo. Déjate hipnotizar. Tengo un narcótico escondido. Consumo natural como aborígenes del Nilo. Autóctono del sur del mundo. Asilo antipatriota, aclimatado a naufragar. Nacido en la creación narrable acá en el sur del continente. Bien al filo, casi cayendo al mar, vive mi gente. Palpable. Una delgada línea de tierra al lado de la cordillera hizo crecer la savia nueva sin bandera. Y vamos huérfanos de polvo, paja y tierra. Íbamos huérfanos del norte, el odio y guerra. Y como huérfanos conversamos, sinceramos, de palabras, quieran o no, cantábamos para convencernos. Para vencernos. ¿Cómo es? Se me olvidó mi letra, weón. Para vencernos y para vencernos. Para convencernos y para vencernos. Vencer a nuestros miedos. Ahí está. Partimos desde el underground con este sound de fuego. Los libros quieren leerse solos cuando nadie ve. Acá aún tenemos sol, no hay fe para quien no cree en metales del crisol. Ahí, dejemos este. ¿Qué es lo que vas contando aquí? Voy narrando básicamente, bueno, tomar el sedante aquí conmigo es como un viaje ya, quizás un poquito medio como la enseñanza de Don Juan, ¿cachai? Pero si, ¿cachai? Hablando del mezcalito, un poco es como, vamos, fúmate esto conmigo y sigue el viaje conmigo, ¿cachai? Estoy hablando del sur, de que venimos de Sudamérica, estoy hablando de que una línea al lado de la cordillera, que es nuestro país, que mi gente vive casi cayéndose al mar, que es nuestro país, que está casi cayéndose al mar, ¿cachai? Y voy haciendo un recorrido desde nuestro país, básicamente, por toda Latinoamérica, hablando un poco de El Sombrero del Mago, sería Latinoamérica, básicamente. El Sombrero del Mago es Latinoamérica, ¿no? Claro, dado vuelta. Es bonito eso. Y esta parte es un poco más local, ¿no? Aquí habláis de Chile y todo. Y así fue que el Indio Juan me dio la bolsa de mezcalito. Ahí muy inspirado en la enseñanza de Don Juan. Recorrerás la tierra del nunca jamás, repito. Recorrerás la tierra del nunca jamás. Te invito a recordar las diferencias, viejos ritos. ¿Cachai? Básicamente tomando en cuenta nuestros pueblos precolombinos, ¿cachai? Básicamente es como hacer un viaje metafórico por sobre todo lo que es Latinoamérica y como el baluarte que tenemos como ancestral de nuestro continente. ¿Te gusta eso, no? ¿Te gusta ir a ese lugar? A lo ancestral, a... Sí, considero que en el pasado ya es el futuro. Entonces, cuando logramos descifrar ciertas cosas del pasado, pues, nos ayuda a comprender mejor el futuro y el presente. Si queréis descifrar, por ejemplo, la mentira en la cual estamos viviendo, te vayas a perder buscando los factores de esta época, porque está hecho para no darte cuenta. ¿Y tú sentís que vivimos en un engaño? O sea, siento que la historia ha sido reescrita varias veces. Siento que hay puntos pivotales. Siento que la historia fue reescrita en 1800 y antes de eso en 1500. Y hoy en día lo están tratando de hacer de nuevo en 2020. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo complejo porque, por ejemplo, la gente hoy en día tilda todo de conspiranoia, ¿cachai? Pero la conspiración es... La palabra conspiración, la conspiración existe. O sea, poderes fácticos conspiran para que suceden cosas. El golpe de Estado en Chile es una conspiración. Cuando sucede en el 73, conspiraron países, conspiró Nixon. O sea, la conspiración como sí existe. El grave problema es que después empiezan a aparecer conspiraciones hueonas que dan paso al término de la conspiranoia y hoy en día caímos en la falacia de que todo es conspiranoia, pero la conspiración existe, es un fenómeno real. Entonces, que no parezca loco o irreal de que personas se han juntado y han cambiado el curso de la historia en momentos, porque sucede y va a seguir sucediendo. ¿En eso sí tú crees? Totalmente. ¿Y son grupos con poder? A veces son grupos con poder, son muy ritualistas, tienen esto también de la trascendencia de apellidos, por ende mantienen el conocimiento entre ellos, tiene que ver con grupos económicos, tiene que ver con muchos matices en realidad. Todos estos cambios vienen pensados de antes. Pues. Oye, interesante, vamos a sacar otro papelito. Uh-huh. Si cuando uno muere ve la luz, ¿será que uno está volviendo a nacer? Esta es una pregunta. Sí, también hay preguntas que te hacemos. Es que no me acuerdo haber visto la luz cuando morí, entonces no sabía. Pero por los libros que leí, hay unos libros interesantes de experiencia. Bueno, hay, por ejemplo, no sé, hay leído a Adam Weiss, que es como el que se concentra, el psiquiatra que se concentra en hacer como lazos de amor y a través de regresiones a las personas, se da cuenta que las personas tienen vidas pasadas. Son unos libros súper interesantes, tiene varios libros acerca de eso. Desde ese punto de vista, claro, las vidas pasadas existirían. Y desde otro punto de vista de un... Hay un libro acerca de un doctor cirujano que como que recopiló todas las experiencias que le contaron sus pacientes que estuvieron en cirugías poco antes de morir y muchos de ellos describen una sensación de un túnel de luz. Pero tengo entendido que hay otra explicación a nivel del sistema nervioso central que podrían explicar por qué se ve la luz. Entonces no sabría decirte si realmente estamos viendo la luz o es nuestro cerebro que se está apagando y puede ser una respuesta...
Pero podría hacer una canción, ¿no? Podría. Podría ser en algún momento. Sí. Vas pensando ya en el secreto que vamos a revelar de Matías, ¿no? Creo que lo tengo. ¿Lo tenés? O sea, una referencia por lo menos. A ver, Matías, ¿viste? ¿Dónde está Matías? Matías. Todo Matías. Tiene su lugar. Sí, pensé algo, pensé algo. El Matías tiene un disco con el Libre, un amigo de nosotros, que se llama Miserables con Suerte. ¿Ya? Y en ese disco nosotros tenemos una canción donde yo es solamente melódica, yo toco piano y él toca clarinete. Esa canción se llama El Lamento. Y después de que hicimos esa canción, una vez conversando, él me dijo, deberíamos hacer un disco que se llame Música para Películas. Y después entonces él ocuparía ese título más adelante con su grupo Ventana Abierta y le puso Música para Películas. Ahí está. ¿Viste? Su venganza. Para los fanáticos, ¿ah? ¿Eh? Oye, tengo más. En algún minuto vamos a jugar este juego, que es muy bueno, weón. No sé si tú lo jugás. Un juego de mierda. Yo soy fanático. Scrabble. Scrabble. O que es llenar palabritas aquí. Aquí hay un tablero. Se puede poner una palabra horizontal o vertical, nunca cruzada. Y para eso tenemos 7 letras acá. Yo te puedo ceder... Ah, ¿yo primero? Sí. Ah, ok. La verdad es que nunca he jugado... A este juego, un juego... ¿Tú has jugado muchas veces? Soy fanático. ¿Fanático? Soy fanático, pero es primera vez que juego. Muy bien, vamos entonces. ¿Voy yo primero? Pero no, pueden ser palabras más cortas, no tienen para qué ser... Producción, de... ¿tenemos reglas en esta wea? No, no, pues bueno, juego en otro estilo. ¿Van otro estilo? Ya, pues entonces yo te voy con una S, te voy con una A y te voy con una L de sal. Ah. Me mataste con esa. ¿Me estás diciendo sal para allá o...? Sal de mar. Yo te voy a tirar acá una provocación. Ahí estuve, ¿no? ¿Querés que usar una letra de...? No me voy, este ni mi propia letra. No. Yo sabía que íbamos a rebotar en esta prueba. No, pero es que nudo. Ah, mira. Porque si yo pongo el nudo aquí, ¿te provoca algo, no? Sí, me provoca. ¿Qué te provoca? Me gustaría poner el ciego, pero ya, me faltan letras en esta weá. Pero podemos sacar al azar. Ah, ¿podemos sacar más? Tienes que sacar 3. Tienes que tener 7 ahí. Perfecto. Así es el juego, ¿no? Así es el juego, ¿no? Pero ¿qué te provoca el nudo ciego? Hoy esta me salió en blanco. ¿Qué significa eso? Que tenés mala weá, porque sí. ¿Hay blanco fuera? Es como de... Ah, chucha, ya, se queda aquí en blanco, ¿no? Déjate el comodín. Vamos. Me no, toca... me estás inventando, güey. Como no sabemos jugar, la gente en la casa va a ver, güey. Ya, a ver. Voy a completarte acá y voy a poner... ¿Sabes qué? Sí. Topo. Agente topo. Ah. Agente topo. Topo. Te tiro aquí, te voy a tirar un... Oh, está difícil, papá. Aquí se complicó esta, güey. Voy a poner un brasileño. Vamos, Rúa. Oh, tengo un número, este es como Rúa 1. Rúa 1, bien. ¿Tú ves, no? ¿Fue una provocación porque tú ¿sí? dijiste que en ¿sí? portugués? Yo te voy con una hora. Mira, te voy, ya que te fuiste en portugués, te voy en inglés. ¿Ya? ¿Viste? ¿Ya? Portugués, no te veo donde todo. Ay. Late como sin Dios ni late. Bueno. Ni Dios ni ley. Espérate. Ah, chucha, me falta letra. Toma. La blanca es cualquier letra. ¿Pueden ser para allá y para acá? Yo creo que no, ya es como el pico la weá, pero vamos nomás. Exa. Mirx. ¿Le tiré una en ucraniano, weón? Bueno. Ay, los buenos ignorantes, ¿verdad? Que me da vergüenza. Ahí te tiré. Me cagaste. Ahí te... No, pues sí, no, para que te... Todo bien, todo una bien. Una provocación, es decir, escritor en ucraniano. Escritor en ucraniano. Mira, te voy, vamos a mantenerlo bilingüe entonces, esta weá. Manténlo, si le ponemos chino, weón. Mira, A. N. Man. Yo creo que estamos jugando como ahí está buena, pasta, ¿no? Bueno. Yo creo que esto está mal. Está bueno, pues no, bueno. Pero igual lo hice. Tiraste mal aquí, no, bueno. A chucha es una ñ, ¿no? Me fiera a chucha, bueno. Pero mira, tengo una blanca. Vamos, ahí está. Vamos a hacer ahí lo que grabe. Se me están ocurriendo cositas, ¿eh? Mira. Tengo ahí... Le... Vu. Saluda a la gente Leo. Saluda a la gente Leo. Si nos están mirando el Leo, nos escriben al tiro, ¿ah? Ahí yo te voy también con una... Ya que estamos en Leo, vamos por el comedio chileno. Y te voy por CHU y te hago un... Chuño. Ah, en serio. Buena. Hermoso trago, weón. Weón, ¿ah? Mi mamá comía. Oye, mi abuela me daba esa weá cuando... Galletas de chuño, weón. No, ¿pero te dieron alguna vez esa weá? ¿Era como bolsa de plástico derretida? Weón, ¿el chuño te lo tomabas? Ah, no, mi mamá por lo menos compraba galletas de chuño. Oh, y decía, y las vendía también. La mordía. Weón, yo no se entusiasmaba por le robar. La weá no tenía gusto a nada. No. Pero no te tocó beber la weá, no, pues. Era plástico derretido, transparente. Sí, siempre dije, capaz que haya weones que tomen esta weá. Hola, me presento. Gusto conocerte, doctor. R, acá voy a poner. Oh, mira, para todos los que nos están mirando, no se porten bien.
Rata. Rata. Mira, ¿yo qué hago si tengo 4E, weón? Estoy como cagado en realidad, pues no puedo hacer mucho. ¿Puedes sacar más? Ay, pasemos por esto más. Vamos, mira, tengo 5E ahora, sí, weón. Puta la weón. Ponle nomás. No, estoy para cagar acá, pues. Mira, yo aquí te engrosso el rata con ratas. Y lo amplío. Cacho. Lo de una weá particular, tiene una weá plural. Mira, ya, pues aquí, aquí le saco la T. Le pongo pero la. ¿Estáis jugando solo vos, no, JC? No, weón, pero mira, le bajo aquí, pa, le tiro el rata y le pongo poto. Popo. Ahí te estoy dejando la vara alta, hermano. Ya, lo tengo. Tengo un nombre. Nos vamos a poner bíblico. José, weón. Buena, weón. José. Le tengo el negro José aquí con chenoa. Cacha. Negro. Me estáis weando. Es mágica, no, esta weón. No, weón, negro. Bro, me falta la pura G, conchetumadre. Este es blanco. ¡Cacho! ¡Oh, no! ¡Mágico! ¡Mágico equipo! Somos los reyes del... ¿Cómo se llama la weá? Esclavo. Somos campeones. Por mal palabra, oye. Mano. Inglés. Portugués. Ucraniano canero. Mano. Gracias por ponerle si soy. Oye, puse nudo para hablar un poquito de tu último álbum, po. Quiero hablar un poco de tu último álbum. Vamos, hablemos. Porque está... Hay una canción, compadre, que es... Increíble, weón. Estación junio. Y la letra es impresionante, weón. ¿Es una historia real? Muchas de las letras tienen que ver con historias, claro, que puede haberte pasado a ti, le puede haber pasado a un amigo, y se basan en historias reales, sí. Y como el sentido de la letra, esta persona que se aparece, que cuenta esta historia, ¿eso es real? Sí, eso es real. Eso me pasó cuando estaba yo trabajando en el hotel. Claro, por eso digo que había salido de turno, ¿cachai? Yo no aguantaba irme de turno siempre. Cuando llegaba la hora del turno, yo me quería ir al toque, ¿cachai? Y tenía que viajar a cambiarme de... a sacarme el uniforme. Entonces, en esa guay que te vaya apurado al metro, no quería hablar con nadie, agarré el último metro para irte a la casa. Porque más encima, en los turnos de hoteles, es súper esforzado, como trabajar al aeropuerto, por decir, con nunca cierra. 24. La hotelería es una pega. Sí, por la hotelería es una pega, puta, me enseñó mucho, ¿cachai? Un saludo para todos los cabros de Hoteles Cumbre, bueno, todos los cabros, los recuerdo a mis cabros. La hotelería es una pega. Necesita disciplina, paciencia. Exacto. Y salís cansadísimo. Entonces yo estaba en esa, cansado. Esa vez me arranqué y no me alcancé a sacar la camisa. Entonces voy sentado de camisa, todavía casi vestido, man, de hotel en el metro. Y esta persona se me acerca a hablar. ¿Cachai? ¿Y te cuento un poco...? Claro, me alcanza a decir estas cosas, pero yo, dentro de mi cansancio, de mi turno laboral, había agarrado el último metro, la combinación, poco antes de las 11, ¿cachai? Claro, como que no alcancé a decirle nada, me cuenta eso, súper respetuoso, y se despide y se alcanzó a bajar, pues. Y quedé con la bala pasada, pues, ¿cachai? Y ahí quedé. Quedaste en el cansancio, en el concepto y sí, en el... Sí, y en lo, igual lo potente que te dijo, pues. Sí, pues. Sí, pues, brigio que alguien te diga, onda, tu letra me salvó de suicidarme, pues, ¿cachai? Brigio que alguien te diga eso, sí, pues, y me quede como para adentro, pues, como que no te lo vayas a esperar nunca. ¿Cómo es la rima que tú haces para la canción? ¿Desde el principio? Sí. Se siente igual de callado que yo, frente mío, y me quedo observando un tiempo como si fuese amigo mío. Es tarde, el último vagón, salir de turno, todos vamos cansados, hambres y apurados, coger combinación hacia algún lado, y este hombre viéndome, observando mi camisa del trabajo, que no alcancé a sacarme, por irme deprisa abajo del turno que no aguantaba, mientras todo esto pensaba, tu letra me salvó de suicidar, me dijo, ¿cachai? Entonces, como que la construcción parto básicamente contándote lo mismo que te acabo de decir. Sí, 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 ¿cachai? Claro. No quiero molestarte, solo deberías saberlo, sí, mijo. Claro. Decir que me ayudaste, tuve un paso y soy paloma que salvaste. Esto quizá no te interese o venga al caso, pero te tengo enfrente y creo que debería decirlo. Estas cosas no pasan, solo suceden en el libro. Y no quiero molestarte, tampoco quiero idealizarte. Si te ve cansado, yo quería contarte que mis tormentas mentales estuvieron por hundirme. Eran grandes vendavales, yo sentía que quería irme de este plano. Me ayudaste a replantearme. De alguna forma, de algún modo, aún yo no entiendo todo. Supongo que es el peso que debo cargar yo solo. Perdóname por molestar, fue un gusto solo saludar. Ha llegado a mi estación, homie, me tengo que bajar. Claro. Entonces eso fue lo que yo viví con él y después la respuesta... ¿Las palomas otra vez? Sí, bueno. Mucha gente me tira ese concepto de las palomas. No, pero tú. Claro, yo lo utilicé también, pero sí. Él lo mencionó también, pues. Él lo mencionó, me dijo, soy paloma que salvaste. Que ya me lo han dicho otras veces, lo cual es súper irónico igual. Tiene ese lado de contribuir también, ¿o no? Es que eso es lo que quiero hacer yo, la verdad es que sí. Sí, no me considero un artista per se, como que no... Como que soy más bien, como que me gusta la filosofía de Orwell, como que considero que soy más como un aventurero en esto de la música, como que, y siento que quiero ayudar. Si algo puedo hacer antes de irme a este plano, quiero dejar cosas quizás para cuando yo no esté, a lo mejor 50 años después, 40 años después, si es que una letra tuya puede ayudar a alguien a replantearse algo, a pensar algo, o ayudar a que no tome una decisión equivocada, me doy por pagado. Sí, creo que puedo ayudar un poco.
Y ahí está toda esa primera parte de la canción donde recoge la historia de esta persona de nene que no sabes quién es, ¿no? No, pues hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy nunca. No, nunca me ha vuelto a mandar ni siquiera un Instagram. Claro, un DM. Desde que salió el tema. Lo he esperado. Así como que, oye, a lo mejor creé esta canción para ti. No, nunca. No sé, a lo mejor no tiene Instagram. Ya no estoy cansado. Ya no estoy cansado. Le tengo que sacar. Sí, o ya no tengo la camisa y hice esta canción para ti. Pero después hablas de ti. Hablas de alguien que te dejó a ti. Esa parte, ¿tú tratas también de establecer ahí un diálogo con tu propia historia? Claro, lo que pasa es que, o sea, no necesariamente conmigo mismo, pero ocupo una forma de narrador, personaje en el cual soy yo el protagonista en realidad. Entonces, básicamente, narro la historia de ese punto. Pero no es tu historia real, ¿no? O sea, es que en parte sí, en parte no, como que no me gusta mucho hablar de eso por respeto a mi familia, quizás. Ya. Como que trato de... Como que es que no... Lo entiendo. No pasa por mí, en realidad, ¿cachai? Como que es más grande que eso. Entonces, como que no quiero que quede enfocado en mí. Entiendo que no te guste conversarlo, pero sí lo abre artísticamente. No, claro, pero es distinto. Claro, por eso. No es necesario hablarlo, claro. Porque está dicho, ¿no es cierto? Claro, quizás. Sí, porque está dicho. Porque igual es un acto de nobleza con tu música, con tu letra, ¿no? Con tu... Porque a veces son cosas que uno quiere mantener o por lo que sea, pero esta canción es lo que sentí yo al menos, ¿no? Como que esta historia, esta es situación, personal. Está todo y te lleva a ti también a adentro. Sí, la verdad es que sí, o sea, tiene ribetes de personal, pero siento que la obra tiene que ser como más grande que eso, pues lo que pasaba un poco con Blanqui y Dalipo. Que aunque sea como la metáfora de un perro y un gato, también es más grande que eso. Entonces, me ocupo como punto de referencia nomás quizás en la historia, ¿cachai? Pero quizás un punto de referencia demasiado grande como para que pase inadvertido. Es como quizás que ese punto de tu propia vida, de tu propia historia, hace que la canción sea como una obra impresionante. Me costó escribir ese tema. Hay temas que cuestan. Ese tema me costó, tuve que parar, iba parando y pasaban días, volvía a escribir otros temas y volvía cuando estaba en el proceso de escribir este disco. Ese fue uno de los temas que más me costó. Me imagino. Sí, costaba caleta. Porque también hay desgarro. Hay una carga, sí, hay una carga. Hay temas que uno va escribiendo y tú vas sintiendo cosas mientras y te deja mal, te deja cargado. Tenés que parar, tengo que parar y tengo que olvidarme esta weá. Una semana, dos semanas, creo avanzo en otros temas y después vuelvo y lo retomo con una energía fresca y lo termino. Me costó terminarlo, me costó avanzar la estrofa, me costó terminar ese tema de principio a fin. Hay temas que cuestan, sí. Y uno no sabe si es que la gente va realmente a absorber eso, pero a veces sí, a veces como que parece que la energía proporcional que tú pones a algo, la energía que tú pones a una cosa es proporcional a la energía que expele esa la reacción también. Entonces como que en ese tema puede que se haya dado un poco eso. Sí. Aquí creemos con los que hacemos la junta que es una pequeña obra maestra, ¿no? Muchas gracias, hermano mío. Sí. Vale, mi rey. Se viene un disco con... entero ya con más cositas, ¿no? Porque sí. Has podido abrir algunas canciones, otros sencillos. ¿Cuándo vas a tener todo el disco? El disco debe estar listo ahora a fin de año. No pasa de este año. Estos son los singles que salieron antes de... Y van a seguir saliendo videos, pero van a salir junto con la salida del disco. ¿Tienes colaboraciones en el disco, no? Tengo. O sea, ya mostré la con el Matías, por ejemplo. ¿Sí? Tengo un tema con el Techi, con el Chiste. ¿Ya? Que le conté que venía para acá, ¿cachai? Estaba súper contento, el Techi estaba súper feliz. ¿Habías tenido otra canción con el Chiste, no? No, nunca habíamos hecho algo juntos. ¿Primera canción? Primera canción. Épico, ¿ah? Sí. ¿Pero estás satisfecho con esto? Sí, porque siento que potencia la obra más y como que ya queda en el colectivo, así como el libro mudo, ¿cachai? Logré borrar un poco el Salven a las Palomas y el otro, y es como, puta, el libro mudo, ya, escuchemos el libro mudo, ¿cachai? Y hacer eso requiere llegar con una escoba, barrer, poner cosas en la mesa que sean igual de interesantes que las anteriores, quizás mejor, pero eso conlleva trabajo, ¿cachai? Y lo mejor era hacerles video para que fuesen más potente todavía. ¿Tenemos alguna rima de esa colaboración, no? Con el Chiste. Yo te puedo hacer el chiste. ¡Ah! Tráigame una, ¿cómo se llama? Campucha, ¿cómo se llama? Estuve vomitando 3 días, weón. La campucha. ¿Tienes alguna letra? ¿Te acuerdas de un poquito esa canción? ¿Un poquito? Un mini adelanto, mini, muy mini. Hice un poquito de chiste y me cagué. ¿Cómo es? Hice 3 palabras de chiste y me cagué en la garganta. Amigos. Que son tan recientes esos, están todavía, piensa que todos esos temas están todavía en la casa del Daniel Pérez, que le está terminando hasta el día de hoy, como nos queda todavía un plazo de unos cuantos días para entregar el disco, terminando de agregar cierto scratch, le damos vuelta, decimos que no meter un instrumento más, ¿cachai? No, entonces no adelantemos. ¿Y con Mantoy? Con Mantoy tenemos uno también, sí, pues lo puse en otro contexto, que era el que él quería, porque él quería un cierto estilo de pista. Es que es otra cosa también, que en este disco me he dado el trabajo de yo hacer
producir la gran mayoría de los beats. Me hago las pistas, entonces por eso es un doble trabajo hacer las pistas. Pistas, letras, grabación, todo pasa por mí. Igual que llegan los programas. Ya lo dije en el programa anterior, no quiero repetirme. Excepto algunas que me colabora, por ejemplo, el Fen, que también trabajo conmigo en el Salven a las Palomas. ¿Tú crees que el hombre quiere venir para acá, no? Germancito, sí. Yo escuché unos rumores de que ya habían conversaciones. ¿En serio? Yo escuché unas leyendas, quién sabe. Bienvenido, tú dile que acá no, va a ser bienvenido. Sí, pues sí, él es uno de los mejores letristas de Chile, así que... ¿Sí, tú lo sientes así? Sí, pues sí, siento que uno de los mejores letristas de Chile. Sí. Tengo mi top 5. ¿Sí? Sí, pues uno se va haciendo su top 5. ¿Y lo puedes dar acá a conocerlo, no? Seamos claros. Seamos claros. Sprite. Seamos claros. Seamos claros. No te quería hacer la pregunta, pero ya que la pregunta la hace solo, seamos claros, los 5 mejores para ti. Mi top 5 de MCs chilenos, sin un orden necesario de quién está el número 1 ni número 2, tenemos ahí el Matías, el Mantoy, está el Nadie, está el Techi y pondría al Andy Portavoz también. Sí, ahí tengo mi top 5. Mira, equipazo ahí, ¿ah? Sí, totalmente. ¿Top 10? Top 10. La gente quiere... Agregamos más, sí. La gente quiere top 10 porque... Top 10 agregaría algunos cabros nuevos. Vamos de nuevo con los 5 que dijiste. Ya, los 5. Tenemos al Mati, al Mantoy, tenemos al Nadie, tenemos al Portavoz, tenemos al Techi. Y después agrandamos el espectro. Hay que sumar algunas de las cabras. Tenemos la Rayo que está dentro de eso. Tenemos cabros jóvenes como el Promabro. Póngase usted también porque tampoco sea tan humilde. Muy igual atrás. Muy no, igual, sí, no. Sí. Por eso no... No, pues, no, porque al final esa es mi perspectiva. Pues. Yo tengo, si alguno de ellos alguna vez hace su top 5 y yo estoy dentro de ellos, significa algo. Si lo digo yo, no significa nada. O sea, mi percepción nomás. Metería a la Rayo, metería al Promabro, metería al Nuclear, al Pumpinuc, metería... Ay, se me están quedando a mí, no me odian, amigos MCs que no estoy mencionando ya, porque son hartos. Seamos claros con Sprite, se vienen los premios en la Junta. Gracias, Sprite. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Eh? ¿Cómo fue grabar este video con Matías de esta canción de Indivisible? ¿Cómo se llama? Claro, que juega con los universos paralelos. Sí, claro. Fue. Bueno, fue todo un hueveo en realidad. O sea, no grabarla, pero el video fue más. Fue como ponerme de acuerdo. Oye, hermano, necesito que lleves ropa, prendas de ropa ese día, porque vamos a cambiarte de ropa y la weá. Y el Mati tiene su personalidad igual, pues, ¿cachai? Entonces, no, ándate a la chucha, iba a salir así como quiero. Hermano, por favor, ya 2 poleras, 2 jeans. Entonces, igual, como que fue divertido armar todo el equipo y hacer lo que hicimos, porque nunca habíamos hecho como algo. Y como que crean en mi locura, igual es bacán, pues como que me digan, ya. Ya, weón, ok, vamos. Y también un saludo a Rey Emenato, el director de cómo se llama, de Indivisible, y también a Samuel Sotomayor, que es el que dirigió Estación Junio. Ellos han sido 2 personas que han creído mucho en mí y todo. No, pero este video está increíble, ¿eh? ¿Indivisible? Está divertido, sí. Sí, es divertido. Está divertido, pero también... Es como un corto. Claro. Oye, nosotros tenemos un regalito, ¿ah? ¿Eh? ¿En serio? Sí. Mira, lo teníamos ahí escondido, pero mira. ¡Oh! ¿Y es para mí? Para ti, para tu, tus próximas letras, para mí. Está bueno, ¿no? Gracias, papito. Oye, ¿lo puedo mostrar a la cámara, sí, no? Sí, ahí está. El libro mudo. Puta la weá. Gracias. Gracias, hermano, de verdad. Qué lindo detalle. Está bueno, ¿no? Sí, y está real, ¿eh? Porque muchas veces la gente dice, oye, regala una weá que no pasa nada. No, es que yo quiero aquí, que ¿viste? No, está la croquera, todo. ¿Lo voy a ocupar? Puta, hermano, muchas gracias, de verdad. Puta, se nos fue el precio, pero bueno, son weas no, que... Está bien. Oye, y aquí tenemos el cuadro para que nos deje alguna... algún parecer, alguna cosa. Pero quiero que te detengas en algo. Si tú te das cuenta, te hemos hecho un diseño que da cuenta de cómo parte tu canción. Mira. Qué hermoso está este cielo que tiene el firmamento. Qué bello firmamento. Un cielo azul, violeta, lento. Compadre, ¿cómo estás? Estamos aquí. Somos unos raperos, unos poetas audiovisuales, sí, hermano. La Junta somos poetas audiovisuales. ¿Puedes hacer esa rima, no, compadre? ¿Puedes hacer esa rima como parte de su canción indígena? Qué hermoso está este cielo que brilla el firmamento, un cielo azul violeta lento. Es un bolero de color magenta, desde el naranjo al amarillo. Este momento ya no vuelve, el hombre piensa en grande y para el cosmos soy un duende. Debe ser que te he visto antes, Quijote de Cervantes, bestias de molinos, caminos de Atlantes, cuna de carontes, viento astral cruzar el río, para no cesar sino cerrar los párpados cuando hace frío. ¡Maravilloso! Le chantamos, ¿te haga una sí, frase? ¿Qué lo que quiera, lo que quiera. En este programa, en este capítulo, todo tiene contenido, hasta el cuadro. Sí. Un especialista. Hace rato que no teníamos un especialista. Volveremos a vernos de otra forma. Ahí. Van, quédale.
Qué lindo, compadre. Un aplauso, ¿ah? ¿Eh? Oye. Ojalá vea este capítulo Coscu, que se demoró como media hora hacer un... Oye, aquí se nota años de circo, ¿verdad? Me gustaba Raya, ya no lo sí, manejo como no, antes, pero me acuerdo de algo. Y me claro, nuestros compadres no saben ni abrir la weá, se pintan los dedos. Yo hasta aquí creía que las weás que teníamos eran malas, pero ahora me doy cuenta que son los invitados los que no. No eran malas, pero en el hombre como lo agarró, hombre. Hemos tenido todos los últimos invitados, no saben escribir ni una cuestión. Oye, hace... ¿Cuánto que no hacía freestyle? Así como on the real, así como cuando estoy vacilando en la yega en una esquina. Sí. No, hace rato así como con guanes mayores, pues guan. Pero es que lo que pasa es que cuando partí era chiquitito y yo me acuerdo que estábamos en Santa Julia, me juntaba mucho en Santa Julia, en Macul. Y ahí fue como mi época más brígida de freestyle y yo me acuerdo que llegaba freestyleando y aparecían como todos los narcos más viejos. Me decían, oye, cabrón, chico, ¿qué libro andáis leyendo? ¿Cómo vais esas palabras, weá? Entonces, claro, pues yo... ¿Eso era los narcos? Sí, pues. Entonces, claro, yo siempre tuve esta weá de... pero los weones friqueaban la... Sí, el uso de la palabra. Es que claro, porque yo siempre cuando estaba freestyleando trataba de... Porque todos estaban así como en la volada más de chores y weá, yo llegaba a freestylear pero ocupando... Porque me gusta el léxico igual, ¿cachai? Claro. Entonces, como que por ahí yo entraba y los locos me agarraron mucho cariño, pues, claro. ¿Cachai? Si me está viendo el Checa. Pero te confrontaban igual y decían... No, pues me apadrinaron. Yo claro. Por eso me tenían mucho cariño los más viejos de Santa Julia, porque como que era como, oh, cabrón chico, va, ven para acá y la weá, ¿cachai? Está bien lo que estoy haciendo, sigue haciéndolo así, ¿cachai? Entonces como que yo, mi bola del freestyle era como siempre tratando de llevarlo a un sentido literario dentro del freestyle, ¿cachai? No soy mucho de batalla, no me gusta la idea de destruir una persona. No tengo nada con o sea, encuentro acá el formato de batalla y respeto caleta a mi hermano, tengo muchos amigos que batallan y todo, ¿cachai? Me llevo muy pero bien. Pero tu bola es distinta. Claro, mi bola del freestyle es como distinta, pues como más, como que me gusta la creatividad, onda, no sé, pues, dame una palabra, anda tirándome objetos, ¿cachai? Es como ver realmente la rapidez del cerebro y cómo te desenvolvía en el momento. Porque... Claro. Podía hacer un freestylito, digamos. No sé si ya lo hago como tanto como antes. Pero a capela sí que tiene. ¿Y qué podríamos hacer? Dame alguna, sí. dame una palabra, sí, objeto. Sí que tenemos un beatbox. Te voy a hacer a capela, pero dame algo, pues dame algo con qué trabajar. Dime una palabra, dime algo, pues, para yo tomarlo de ahí. Papelucho. Papelucho ha sido... ¿Quedó? Rígido. ¿Marcó aquí papelucho? Papelucho, como decir que tengo un cambucho con papas fritas, pero no puedo comerlas porque estoy a dieta. Mentira, he bajado como 5 kilos porque no puedo comer más weá, pero estoy tomándome una chela con el JC. Acá, con los cabros de producción, lo voy a complejizar hablando de weás conspirativas antiguas como los que venían y tomaban la pastilla. Tengo unas zapatillas nuevas que me regalaron los cabros de Bolt. Estoy aquí pelado, también se dice Bolt en inglés. Dice bilingüe, ¿lo viste de nuevo otra vez? Aquí con la junta, estamos juntos. No sé qué más decir, me equivoqué con el JC. Yo freestyleando, ya lo sé. No me llamo José, me llamo Juan Pablo, pero tengo la J igual que el JC. Lo repetí, pero no importa, remate igual, sigo parando y freestyleo, lo hago al cantar. No sé qué más decir. Salud por eso. Salud, mi guachito. Salud por eso. Tengo mi sombrero acá. Estoy mágico, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Y en este sombrero ahora nos voy a sacar un papel. Mira lo que tenemos. Oh, aquí tenemos algo como textil. A ver. ¡Oh! Me estáis huellando. Mira, papá. El semidios. El semidios. Cuéntale a la gente quién está ahí, güey. Don Héctor. Don Héctor Lavó. Don Héctor Lavó en un sueño me dijo que dejen de ponerlo en polera. Puta la weá. Discúlpame. Pero puta la weá. Yo te voy a ocupar una polera. Vale, mi guachito. ¿Por qué está ahí Héctor Lavoe? Cuéntalo sí. Un poco. ¿Por qué está Héctor? Bueno, Héctor Lavoe es una de mis grandes influencias junto con Rubén Blades. Me gusta mucho la salsa. Me gusta mucho, me gusta bailarla, escucharla. Y bueno, don Héctor es un alma muy sufrida. ¿Bailas salsa, güey? Sí, hermano, bailo salsa. Bueno, ¿qué pase, Blanquita no Nieves? No te hubiese imaginado nunca bailando salsa. Sí, mi rey baila y me defiende y toda la weá. ¿Sí? No va a pegarme el show en bailando por un sueño. No, pero... Pero no, me defiendo. Oye, ¿y aprendiste? ¿Fuiste a una escuela la weá, no? No, una cosa familiar, siempre se escuchó salsa en mi casa y después me quedó gustando el bichito y me gusta más la salsa caleña, hermano. Me gusta como ese tipo de salsa en realidad, salsa dura. ¿Cómo bueno, es? Bueno, el maestro. Sí, cantante de los cantantes. Oye, ¿y la salsa sirve para conquistar? Puta, no? Es que a mí me gusta bailar nomás. Ya. Sí, de hecho, tengo como mi compañero. Me fui por otro lado, yo, te pido perdón, po. Te pido perdón, me fui por otro lado. No, me gusta bailar nomás, sin recompensas. Mira, puta, el weón bueno este weón, ¿eh? El bueno del alma. No, es que realmente no es la salsa. Su cadera te perturba, hombre. Sí, no, totalmente. Pero es que yo tengo. Me gusta mucho salir con. Cuando salgo a bailar con.
bueno, mi gran amigo, que es mi amigo de colegio, el Fabi, que también le encanta la salsa, y tenemos como un grupito. Y lo bueno es que tenemos varias amigas que también son... Es un equipo, ahí va. Claro, claro, claro. Y tengo varias amigas que son como del sexo opuesto, por así decirlo, pero no les intereso yo. Tienen interés, le gustan niñas, sí, a ellas. Entonces, básicamente salir a bailar con ellas es bacán porque bailamos nomás, porque claro, no hay cero atado, no. Yo no me voy a interesar en ellas ni en mí, ¿cachai? Entonces, como que todo bien. Oye, ahí está el borde de la muerte. O sea, sí, pero no me acuerdo. Ecléptico en tu programa, ¿no? O sea, no sé si estuve al borde de la muerte, pero sí, una vez me pasó algo, pero no me acuerdo, ¿cachai? Cuando chico tuvo como una especie de accidente. No sé si fue al borde de la muerte, pero si fue brígido. Esa es como la experiencia más cercana que tengo. Pero como te digo, pero de automóvil. Yo en ese tiempo vivía en la Florida. Llevamos como un año viviendo en la Florida. Estaba en cuarto básico, tenía como 9 años. Y salí como a andar en bici con un vecino, me acuerdo, del pasaje. Y esa era la época en que le ponía como las tapitas de los helados crazy a la bici para que sonara como moto, ¿cachai? Entonces andábamos en la película de la moto, ¿cachai? Me acuerdo, y de haber sido como la hora de almuerzo, porque mi amigo se llamaba Gabriel, me acuerdo, me dice, me tengo que ir a comer. Entonces vamos por una calle y él dobló para la izquierda. Y yo me acuerdo, para entender el contexto, hasta las vías de Arikawa, de Rojas Magallanes, del paradero 18, en ese tiempo se habían entregado como hasta cierta parte, como 4 pasajes habitados, y todos los demás estaban deshabitados, no habían entregado las casas. Entonces eran puras casas deshabitadas y para allá, y no se metían ni autos para la vía. Entonces de repente como que mi amigo dobla y yo miro para el frente y se me pone todo azul. Y de repente cuando despierto en mi cama y me está cambiando de ropa mi mami con mi tía. Yo no entiendo ni una hueá, no me podía mover, me sacan y hay un taxista esperando afuera, me llevaron al hospital y todo. Y claro, pues ahí como que perdí la memoria, tuve que aprender como a caminar de nuevo, anduve en silla de ruedas un tiempo y toda la hueá. Y me hicieron como exámenes neurológicos, electroencefalograma, porque no tenía ningún hueso quebrado ni nada, ¿cachai? Pero tenía pérdida de memoria y todo esto. Entonces querían ver si tenía algún, me había pasado algo, algún tic cerrado, qué sé yo. Y no, nunca tuve nada, pues nunca pudieron descifrar. ¿Pero te atropellaron? La conclusión que llegaron los doctores, entonces después de que estuve varios días, llega la doctora general y me dice, ya Juan Pablo, esto es lo que pasó. Tú ibas con tu amigo y de repente viste todo azul porque a ti te atropelló un auto y como tu bicicleta era azul, se te cayó encima y lo último que tuviste es el azul de la bicicleta. Y esa fue la explicación oficial que se me dio, pues, ¿cachai? Entonces yo me quedé con que fui atropellado. Pero claro, después, una vez que yo vuelvo al barrio, después, así como de la recuperación, estaban todos mis vecinos esperándome y ellos tenían como, no sé, pues inventaron como una historia media conspiranoica, yeah, de la weá, que hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy mi mamá me huevea, dice que me raptaron los extraterrestres, pues weón, por la weá, ¿cachai? Dice, o me atropellaron o me raptaron los extraterrestres, una de dos, porque rara la weá igual, porque por ejemplo, ya, sea, entonces yo me quedo con esta weá de que me atropellaron, vuelvo a la casa y los cabros me dicen, weón, ¿qué te pasó? No, me atropellaron, me dicen, pero tú sabís cómo fue la historia real, y ahí como yo me entero como del otro punto de vista, entonces me dicen, bueno, que cuando pasa esto, como te dije, era la hora de almuerzo, mi amigo se fue a almorzar, de nacido como la 1 de la tarde, y me pasa esto. ¿Esta weá para una serie, weón? ¿Eh? Una miniserie. Con todas las versiones, la weá. Sí, pues sí. No quería contar la weá, la mejor parte. Entonces, básicamente me dicen, ¿pero tú cachai dónde te encontraron? Y dije, no, pues yo no sé nada, pues yo sé qué pasó esto. Y me dice, ya, pues por ejemplo, para hacerte una idea. Azul. Claro, esta es la calle donde voy yo y aquí está la calle donde dobló mi amigo, ¿cachai? Para que te imagines, yo voy acá y este weón dobló para acá. Y yo sigo para acá y aquí se pone todo azul. Pero la verdad es que a mí me encontraron acá. Y me encontraron a las 8 de la tarde. O sea, hay un lapso de tiempo de 7 horas en que yo no existo. Y me encuentro un taxista. Ese que es el taxista que yo vería que estaba, que yo después vería que estaba afuera esperando. Y ese taxista me encuentra a las 8 de la tarde y me encuentra acostado. Yo, perfectamente acostado, así como mirándome arriba y con la bici al lado. Y este hueón queda loco y dice, ¿quién es este cabro chico? Porque está tirado fuera de una casa en la parte abandonada. Me pesca, me sube al taxi y se mete a la parte habitada de la villa. Ve a unos cabros chicos jugando a las bolitas que resultaban ser amigos de mi hermano chico. Y les pregunta, oye, ¿este cabro dónde vive? Me lo encontré tirado. Y dicen, hueón, vamos, yo sé, conozco la casa. Y ahí es cuando llega a mi casa y todo. Y me pasan a mi mamá y me empiezan allí el taxista esperando desesperado afuera para llevarme y todo. Entonces los cabros me decían, pero es que bueno, a ti no estaba ya aquí, sino que estaba allá, pues bueno, y como 7 u 8 horas después. Entonces de ahí que me wean, que me raptaron los extraterrestres. Mi mamá. ¿Y tú no te acordás de nada? No. ¿Y este socio que dobló para allá no...? No, pues él dejó de verme. Él dobló y se desentendió de mí, siguió su camino. Tampoco nunca yo le preguntaba a Gabriel, pero tú escuchaste algo, un auto, nada, hermano. Y me dicen, o sea, él me decía, no venía. Y yo también vi para adelante, pues bueno, no había ningún auto, no. Si eran villas no entregadas. No venía nada delante de mí. Pero en el hospital te atropellaron, ¿sí? El hospital, la versión oficial es que me atropellaron, sí. ¿Después te costaba recordar otras cosas o solo...? Fue una amnesia como de... No, la amnesia no duró tanto, duró un par de días. Onda, eran como cosas básicas. Por ejemplo, me acordaba que me llamaba Juan Pablo, pero no me acordaba bien, no sé, por dónde vivía o cómo se llamaba mi mamá. Eran como que me acordaba cosas inherentes a mí, pero no me acordaba. Me costó recordar como cuál era el mundo que me rodeaba. Ah, perfecto. ¿Y sí, para caminar te costó? Claro, pues, me hubo costó. Un golpe.
tuvo como dos semanas que tuve que andar en, o tres semanas, que en silla de ruedas y me levantaban en la noche, ¿cachai? Las enfermeras me lavaban, me hacían caminar un ratito, me volvían a acostar. Yo me acuerdo tener 9 años y decir, pensar en mi cabeza, esto se siente estar curado sin nunca haber tomado un copete. Claro, porque yo me levantaba y sentía como que no tenía control, me estaba mareado, me hacían dar unos pasos, me acostaban de nuevo. Sí, tuve como que recuperar la capacidad. Y eso para los médicos fue un golpe, de un atropello. Me atropelló y la explicación lógica es que la bicicleta era azul, por eso yo veo todo azul, se me vino encima. Pero yo no tenía ningún rasguño, ninguna fractura, ningún... Nada. Nada. Solo perdí a mi amigo. ¿Y la dificultad para caminar? Y la dificultad para caminar, claro. ¿De película o no? En el capítulo pasado, uh-huh, la verdad es que me hicieron un regalo a mí, pero yo soy muy generoso. Bueno. Mentiroso. ¿No? Mira, bueno, en el capítulo pasado, ajá, llega un momento, bien, donde el invitado me dice, yo también te voy a hacer un regalo. Me pasa la weá, veo todo rojo, weón, me despierto, weón. No. 3 días después, es que la weá es buena. Pero esta weá era droga, sí. Tu historia es muy buena. Yo cuando no llegué a la casa, o sea, todo esto estúpido, idiota, me dejaste tu teléfono, weón. Juan Pablo, weón, doctor, weón, ¿cómo era la weá? Oh, mi amor, venía llegando aquí arriba y... Vi una luz azul, weón. Una luz azul, todo... Pa, weón, y yo creo que es la misma weá del verano. La misma weá del doctor. Nos pasó lo mismo en tiempo, y utilizo los tiempos en tiempos distantes, como Dalí, Blanca y Dalí. Meto toda la cuestión. La cosa es que es un crossover de regalo. El capítulo pasado estuvo acá Joaquín, más conocido en el mundo entero como... Magic Mike. Sí, pues Magic. Y me dejó un beat. Y me dijo, este beat es para tu próximo invitado. ¿En serio? Oh. Y yo le estoy pasando un beat de Magic en el beat para Doctor. Ay, muchas gracias. Magic Mike, gran promesa latinoamericana, productora. Muchas gracias, hermano mío. Muchas gracias por venir. Esto va a ser épico para la música. Esperamos ver este resultado. Vamos a estar ahí, vamos a estar en conversación. Cagó Balvin que le mandó los textos y todo. ¿No? Muchas gracias. Está bonito, ¿eh? Sí. Bonito regalo, ¿no? Oye, ¿cómo lo has pasado bien, no? Lo he pasado a la raja, hermano. ¿Sí? Sí, me he sentido súper cómodo. Qué bueno, compadre. Porque de repente igual a nosotros nos gusta que también, aparte de todo lo que tiene la junta, que son elementos de humor, de todo, podáis contar más o menos... tu historia musical, tu emoción con respecto a lo que estás viviendo con tu carrera. Yo creo que este disco va a ser... va a haber que hablar, weón. Te gusta hablar de mi rey. Estos temas que estás soltando, la letra, la inspiración que hay, tu historia. Está bonito, compadre. Puta, muchas gracias, mi rey. ¿Ah? Así que para nosotros es bacán que sea una vitrina para hablar de tu nuevo disco. Para hablar de los sencillos que están ahí disponibles en YouTube, tienen todos videos, lo que viene, las colaboraciones de las que hablamos, y para que la gente, también los más jóvenes y que ven la junta, sepan apreciar la tremenda calidad artística que ustedes tienen, el desarrollo profesional que han tenido, lo que le ponen en cada canción, lo minuciosos que son para trabajar, pero que también los cabros que a lo mejor no escuchan rap o no están en la movida del hip hop, pucha, sepan que también está esta parte, pues, tiene esta ala y está lleno de buenos artistas en Chile, pues. Entonces ser una vitrina para que la gente te conozca, ¿no? Yo creo que con Matías nos pasó mucho eso y yo creo que fue muy bonito, ¿no? La cantidad de cabros, oh, no lo cachado, y se interiorizaron en su música, todo, y esperamos contigo que sea lo mismo, Juan Pablo, que sea la entrada a, también para mucho público, a lo mejor no está atento, pero está ahí en YouTube, al ladito de los demás, está tu música, está muy bien puesta, los videos están muy bien hechos, la música es, la lírica es superior, compadre. Pues muchas gracias, así, hermano, que te felicitamos, compadre, porque la verdad es que están rindiendo, yo creo, los frutos, los años de creación. ¿Por cuánto han sido? 3 años prácticamente. Haciendo este disco, sí. 3 años haciendo un disco. Sí. Wow. No, y paralelo a eso tiene que salir el disco de Mente Sabia Crew también, que es como el grupo con el Matías y todo. Tiene que salir mi proyecto de Ladrón de Samples, que es una banda que tenemos, donde está mi compadre Mauri, que es el baterista, y estaba uno de los primeros miembros, el James Foster, que era tocaba en tu banda, el Sin Dios Ni Ley, sí, el bajista gringo, se fue a California. Sí, el director de la banda, po. Él fue uno de los primeros, sí, bajistas de mi banda, po, hasta que se fue a California. Se fue, pues, se fue de Chile. Sí. Se fue con la esposa chilena, sí. Sí, se fue con... Además, se casó con una compañera de la universidad mía. Mira qué chico el mundo. Claro. No, Jimmy llegó a la banda
con The Charquican, con Jaime Pereira. Y después hicimos la banda de Cindy Anilet con Palma, con los Don Gatos. Y fui armando la banda. No, pero Jimmy... Oye, excelente persona. Y Eximio... No, bajista. Brígido. Se mueven todos los ritmos. O sea, vaya a estar trabajando, ¿no es cierto?, en este proyecto solista. Está con Mente Sabia y con... El Ladrón de Sample. El Ladrón de Sample. Sí. Podemos cerrar con una letra tuya, ¿no? Puedes regalarnos una letrita de algún tema. Podría ser un poco de Blanca y Dalí, quizás. Ya, pues. Clásico. Dice... Blanca y Dalí nunca se vieron más, habrían llevado bien de haberse conocido, haber nacido una era más cerca de él. Y es que a veces en el libro de la vida, una coma separa en la misma oración a dos personas. Mira, toda una época separada por puntos, ella nació 6 décadas atrás, jamás estarán juntos. Es esta coma cual también divide al mundo, irónico. Existencias de un segundo, en este párrafo existencial, ella nació en los años 30, él nació en los 90 y nunca van a hablar, pero qué tal si aquella coma no existiera, haber nacido al mismo tiempo en la misma tierra, habrían sido amigos, compartido el pan, la sierra, el pasto verde, el trigo, siendo ambos testigos de que esta coma que divide almas hermanas las mantiene separadas por los siglos de los siglos sin ventanas. Capítulo 48, Doctor Vélez. ¡Bravo! Hola, soy Macarena Nieto, soy la intérprete en lengua de señas del equipo de la Junta y quiero contarles que recientemente la comunidad sorda de Chile vivió un golpe muy fuerte porque dos mujeres muy importantes murieron. Esto ha sido una conmoción muy importante en la comunidad sorda y por eso yo, en representación del equipo de la Junta, quiero darle a su familia, a sus amigos y a sus cercanos y a toda la comunidad sorda de Chile nuestro pésame. Estas dos personas que son Camila Villavicencio y Almendra Oyarzún lucharon muchísimo. Y por eso queremos tomar toda esa lucha y esa fuerza para continuarla. Eso. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.